unión. You believe tonight? Así iniciamos hoy, mi hermano, declarando la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo en tu vida, en la vida de tus familiares, en la vida de tu comunidad. Oye, hermano, queremos que tú recibas esta bendición. Es preciso, hermano, que tú abras tu corazón y que tú entiendas que la palabra tiene poder, que tú te ubiques en el sentido de que esta bendición, hermano, la enviamos en el nombre del que nombre, sobre todo nombre, que se nombre en el cielo y en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú la recibes, hermano, mira, tú vas a ser bendecido. Así que abre tu corazón, hermano, y vamos para adelante. 70 veces 7 significa, hermano, eso mismo, también perdón. Por eso es que tú, hermano, alcanza la bendición, porque el Señor te ha perdonado. Y nosotros estamos invitando a través de este espacio también a que practiquemos el perdón a la manera de Cristo Jesús, quien siempre, siempre, hermano, perdona. Hay que perdonar. No podemos que estar cargando con rencores, con celo, con deseo de quitarnos, hermano. Hay que perdonar, porque cuando usted perdona, hermano, el primero en beneficiarse es usted. Así que si usted tiene algún problema con un familiar, con un amigo, con un hijo, con su esposa, con su ex, con quien sea, hermano, perdone. Oiga, alguna vez te dice, no, que eso yo no lo perdono. No, porque lo que me hizo fue muy grande, hermano. Pero ahí es donde tenemos que perdonar con mayor certeza, con mayor firmeza. Cuando las cosas que nos hicieron fue grande, nos dolió. Perdonemos, hermano. Aún usted no vuelva a tener la misma relación que tenía antes del problema. Pero si usted lo perdona, eso significa que usted no tiene deseo, que usted no tiene malas intenciones con esa persona. Que usted puede entrar en otro nivel de relación, que usted puede juntarse con esa persona sin que necesariamente la relación vuelva a ser igual. Pero usted lo ha recibido, usted lo ha aceptado, usted ha dicho, bueno, ya lo que me hizo ya pasó. Ahora vamos para adelante, a ver qué podemos construir de ahora en adelante. Hay que perdonar a la manera que Cristo Jesús nos perdona, que Él perdona siempre, hermano. Y gracias al Señor que Él nos perdona siempre, porque, hermano, usted y yo sí le fallamos gravemente a nuestro Dios. Bueno, mire lo que dice esto, lo que dice el Papa, que estaba hablando frente al presidente Obama en la Casa Blanca. A todo el público, dice él, como hijo de una familia de inmigrante, estoy feliz de descender de familia que en gran medida construyeron este país. Oiga, el Papa dijo muchas cosas con eso. Dijo primero que él se identifica con los inmigrantes indocumentados, pero también le recordó a los estadounidenses, a los que son como Donald Trump y otros, racistas, que esta nación fue construida y se sostiene por los inmigrantes. En este momento, los inmigrantes indocumentados, que son alrededor de 13 o 15 millones de personas, son la mano de obra que rejuvenece el mercado de trabajo de este país. Este país depende en gran medida de lo que hemos aportado y de lo que aportamos cada día los inmigrantes que venimos de diferentes países, que hemos creado empresas, que hemos desarrollado negocio, que hemos trabajado en la industria de la construcción, en la industria automovilística, en todas las empresas, haciendo de esta nación una nación más fuerte y más competitiva.
Porque, hermano, sin los inmigrantes que vienen de todas partes del mundo de este país, la mano de obra fuera tan cara en este país que este país fuera incapaz de competir con sus productos en los mercados internacionales. Así que nosotros cada día aportamos muchísimo a que este país sea mejor. Y mira lo que el Papa pidió, que esta nación se mantenga con fidelidad en los principios de sus fundadores. El líder, hermano, de la Iglesia Católica concluye en Estados Unidos su tercera gran gira en el continente. Antes estuvo en Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Cuba. La voz de este hombre se levanta firme y poderosa, clamando por un orden mundial con mayor equidad, social, justicia y bienestar para todo. Francisco ha dado la cara sin disimulo en defensa de los inmigrantes indocumentados, que en diversas partes del mundo, ¿verdad?, se ven empujados, hermano, porque nadie emigra. O más bien, vamos a decirlo, la mayoría de las personas que emigran a otros países es porque están empujados por la guerra y la pobreza, hermano. Muchos de los inmigrantes que llegan a nuestro país, en República Dominicana, los haitianos, llegan huyendo a otras naciones en busca de qué, de una mejor vida. El Papa ha sido una voz, es la voz más bien de la Iglesia Católica más poderosa, hermano. El Papa es el líder de esa iglesia. Él rechaza cualquier forma de injusticia o desigualdad, hermano. Esto es importante en la voz del líder máximo de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es una iglesia que congrega a más de 1,000,000,000 de creyentes en todo el mundo. Por lo tanto, su influencia en la opinión pública y en todo lo que tiene que ver la política internacional es muy significativa. Así que no podemos, como cristianos, ignorar su relevancia. Recordemos que Jesucristo también vivió, hermano, como inmigrante. Hay que recordar eso. Y el Papa no solamente da la cara por los inmigrantes, sino que se identifica como uno de ellos. En otro orden dijo: el cambio climático es un problema que ya no podemos dejar en manos de las generaciones por venir. Recuerden, hermano, que en el 70 veces 7, hace unas 2 o 3 semanas, estuvimos hablando del tema del medio ambiente, del cambio climático. Y muchas veces nosotros, la comunidad cristiana, no creemos que tenemos que involucrarnos en este tema. Creemos que nuestro papel simplemente es hacer discípulos y hablar de la palabra de Dios. Pero no es así, hermano. No es así. Nosotros tenemos también que ocuparnos, porque muchas personas, más bien, esta tierra, déjame decirlo así mejor, esta tierra, como señalamos en aquel programa, nos fue entregada. El Señor nos dio la potestad de tener control sobre, no solamente sobre la tierra, sino sobre todos los animales y todas las aves y los peces. Pero nosotros hemos descuidado nuestra responsabilidad. Y por eso es importante el llamado del líder de la Iglesia Católica, quien además en su discurso dijo al presidente Obama, frente al presidente Obama, desde la Casa Blanca, como le dije inicialmente, dijo: todavía estamos a tiempo de hacer los cambios necesarios. Nuestro hogar común ha sido parte de este sistema que clama. Es decir, la tierra está clamando, hermano, para que se haga algo. Citó al reverendo Martin Luther King cuando decía: hemos incumplido una promesa y este es el momento de cumplirla, de cumplir esa promesa. El Creador no nos ha abandonado, señaló el Papa. Como cristiano queremos comprometernos al cuidado consciente de nuestro hogar compartido. Hermano, la humanidad todavía tiene capacidad de trabajar juntos, dice el Papa. Abogó por modelo inclusivo de desarrollo, seguridad y paz que Dios
les ofrece a todos sus hijos. Francisco explicó que los cristianos están comprometidos en construir una sociedad verdaderamente tolerante e inclusiva, en la de salvaguardar los derechos de las personas y las comunidades, y en el rechazo a cualquier forma de discriminación e injusticia. Dijo estar comprometido en construir una sociedad verdaderamente tolerante e inclusiva, en la de salvaguardar de los derechos de las personas y las comunidades, y en el rechazo a cualquier forma de discriminación e injusticia. Insisto en esto, hermano. Hay que señalar que el Papa está dándole al clavo de la situación que están viviendo millones de personas. Esa libertad, dice, es uno de los activos más valiosos de América. Aquí, de Estados Unidos, afirmó el Papa. Y señores, dijo además que coincide con los obispos estadounidenses en la necesidad de permanecer vigilante, justamente como buenos ciudadanos, para mantener y defender esa libertad de lo que pudiera amenazarla o comprometerla. Ahora nosotros, como creyentes, hermano, como cristianos evangélicos, ¿cómo debemos recibir todo lo que hace, lo que son las prédicas del líder de la Iglesia Católica? Pues creo, mi hermano, que debemos recibirla con los brazos abiertos, ya que todos los cristianos evangélicos, católicos, cristianos, como sea, somos creyentes en el Dios Todopoderoso, en el único Dios verdadero, de manera que queremos andar juntos, evangelizar juntos, porque a eso fuimos llamados. Y hermano, hay que tomarle la palabra al Papa. El Papa le está abriendo su iglesia para que todos entremos en una misma comunión. Ha hablado del mandato moral de enfrentar el tema del cambio climático, hermano, y eso es importante además. Es decir, nosotros como cristianos, hermano, tenemos que dinamizar nuestra iglesia y comprometer a nuestra iglesia con los problemas que están afectando a la gente hoy. Y de eso es que está hablando el Santo Padre o el Papa Francisco, como usted le quiere llamar. Nosotros como cristianos y como 70 veces 7 nos sumamos a todo lo que el Papa ha estado planteando. Y entendemos que juntos, cristianos y católicos, cristianos, evangélicos, católicos, cristianos, debemos marchar juntos a la gente humilde, a la gente necesitada, a los indocumentados, a los inmigrantes que están inmigrando de toda parte, de Siria y otros países, a Europa, hermano. Tenemos también que ser hogares abiertos para esos inmigrantes. Es decir, el Papa está dando señales de que la Iglesia Católica está cambiando. Bueno, tenemos ya que irnos a una breve pausa. Tenemos Bernardo Matías, que viene con su tema, con su concepción, y tenemos muchísimo más. Así que no se vayan. New Life Communications es el lugar para conectar su teléfono celular en el 24 de Wilson Avenue, Brooklyn, New York. Venga con nosotros. No se comprometa con contratos que le amarguen la vida. Sin contrato anual, chequeos de crédito ni depósitos, usted llega y en minutos se va con un teléfono celular conectado a T-Mobile, Telcel, Simple Móvil, Net10 y muchas otras más. También tenemos envíos de dinero a todas partes del mundo. Ah, pero si su teléfono celular, PC, laptop, iPad y iPad se le dañó, tráigalo y se lo dejamos nuevecito. Además de eso, en New Life Communications, usted puede pagar todos los biles. New Life Communications, un centro donde le hacemos la vida más fácil. Recuerde, el 24 de Wilson Avenue en Brooklyn, New York. Ahí mismo, cerquitita de Flushing Avenue. Llámenos al 718-417-0777. 718-417-0777. New Life Communications. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Ironwork.
Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Ironwork 718-963-4145 para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Ironwork. Saludos amigos y amigas de esta su sección Construyendo sobre Rocas. Un abrazo a todos nuestros hermanos, asiduos televidentes de 70 veces 7. Aquí estamos desde la República Dominicana compartiendo con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes los principios básicos de la administración visto desde la multiplicación de los panes. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, aquel famoso pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14, versículo del 13 al 21, aunque los encontramos en todos los evangelios, la multiplicación de los panes y en varias situaciones. Ahora, hay unos principios básicos, principios trazadores que están presentes en este gran acontecimiento de Jesús a partir de una multitud hambrienta, encuentra pocos panes, pocos peces en las manos de unos niños, unos cuantos peces, unos cuantos panes y logra multiplicarlo y dar de comer y dar de comer a una multitud de miles de personas. Ahora, si desglosamos detenidamente la multiplicación de los panes, nosotros podemos encontrar pautas para la organización y la administración de los recursos de una iglesia, de un país, de una familia, de un estado. Un primer principio es que la lógica de los discípulos no es la lógica para nosotros administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos. La lógica de los discípulos es parecida a la de los tecnócratas y a la de los burócratas de los grandes centros financieros y los bancos internacionales. Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Es la lógica que de los recaudadores de impuestos. Frente a una crisis económica, normalmente la respuesta es la misma. Y es la misma de los discípulos. No hay recursos disponibles para las políticas sociales. No hay recursos disponibles para la salud, la educación. No hay recursos disponibles para trabajar en los ministerios. No hay recursos disponibles para responder a las grandes necesidades de la comunidad. En conclusión, hagamos recorte. Esa es la lógica de los discípulos. La gente tenía hambre y los discípulos dicen, despachémoslo, mandémoslo para su casa. Es una lógica de falta de compasión. Y Jesucristo, dice el mismo evangelio, tuvo compasión. El mundo de hoy es un mundo sin compasión. Y la compasión es sufrir con, estar con el sufrimiento de los otros. Y cuando se sufre con los otros, no se le abandona. Se está con ellos. Si una iglesia está en una comunidad en sufrimiento, tiene que estar con esa comunidad, no abandonarla. Si un gobierno, un estado vive en un país de altas carencias, tiene que estar con ese pueblo. En nuestra iglesia domina muchas veces esta lógica presente en el espíritu de los apóstoles. No hay recurso para emprender este proyecto, no hay recurso para emprender el ministerio de salud, el ministerio de las familias, el ministerio con jóvenes,
no hay recursos para conformar o crear el equipo de cultural en la iglesia. Y el riesgo de esto es que la mezquindad de Judas también nos domine. ¿Cuál es la mezquindad de Judas? ¿Cómo vamos a desperdiciar ese dinero? Los recursos se administran con espíritu de mayordomía, pero siempre lo mejor para el Señor y buscar la excelencia. La experiencia de remodelación de muchos proyectos, de muchas iglesias, de instauración de iglesias, igual que en los gobiernos, en los países, los estados, de destinar los recursos quizás en los que no es prioritario. En el caso de Jesús, la prioridad era darle de comer a la gente, no era otra. Jesús nos deja, por tanto, una verdad trascendente y a la vez histórica. El problema no es falta de pan, porque hay mucha gente. Dividir los panes es más difícil que multiplicarlo. Entonces, el problema está en aquel secreto de la multiplicación de los panes. Es revertir una espiral descendente de carencia en una espiral ascendente de provisión, de acceso y de satisfacción plena. Es revertir la lógica de la carencia por la lógica de la multiplicación y la división y la distribución. La multiplicación de los panes nos invita a romper con el pesimismo, el cual es suplantado por la visión esperanzadora de Jesús, de que es posible generar cambios a partir de los propios recursos que tiene la comunidad, que tiene el grupo. Muchas veces los cambios los supeditamos a los recursos que no están en la comunidad. Y Jesús nos dice, hagan las cosas con los que tienen. Entonces Jesús nos establece un paradigma, un modelo de autogestión inspirada en una sola mística, la confianza en Dios y el valor transformador que tiene la solidaridad y el amor, el cual puede invertir la lógica común de que solo se pueden hacer grandes cosas cuando se dispone de muchos recursos. Eso es una mentira, eso es falso, de que cuando se dispone muchos recursos es la única manera de hacer grandes cosas. Por tanto, el Maestro Jesús nos enseña y testimonio que en la propia gente, en la propia comunidad, hay un canal infinito de potencialidades y oportunidades, las cuales, sustentadas en la fe en Dios, pueden encauzar procesos de dignificación del ser humano, como dice el Salmo 8, y disponer de herramientas eficaces que exalten los mejores valores individuales y colectivos existentes en la comunidad. Por tanto, una iglesia para hacer grandes cosas no tiene que hacerla disponible o condicionarla a grandes recursos. Jesús, en la multiplicación de los panes, nos dice, con pocos recursos podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias, que el Señor le bendiga y esperamos vernos en otra sección de Construyendo sobre Rocas. Bernardo Matías les habló. 70 veces 7. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Ironwork. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Ironwork. 718-963-4145. Para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Iron.
gracias, gracias por continuar aquí en este su programa 70 veces 7, en este programa que es un espacio de televisión cristiana de variedad. Importantísimo, hermano. Ya tenemos casi 11 años en televisión dominicana. Es decir, 70 veces 7 ya va a cumplir sus 12 años por completo, lo que tiene en televisión dominicana y lo que tuvo anteriormente en otro espacio de televisión. Y para nosotros es de gran aliento, de gran fortaleza, todo el apoyo que tenemos de ese gran público que cada domingo está pendiente en su televisor esperando una nueva edición de lo que es 70 veces 7, sobre todo porque en nuestro programa tratamos temas variados y traemos también una música variada. Y mire, Lucas en su evangelio nos cuenta que estando Jesús al llegar a su pueblo donde se había criado, es decir, a Nazaret, entró al templo y estando allí se puso de pie para leer la escritura. Entonces pusieron en sus manos el rollo del profeta Isaías. Al desarrollarlo, leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Cinco elementos menciona el Señor en esta lectura del libro del profeta Isaías: buenas noticias a los pobres, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Llegada además del tiempo favorable del Señor. ¿Podemos nosotros como cristianos vivir nuestra fe ignorando que la pobreza está destruyendo la vida de millones de seres humanos en todo el mundo? La pobreza tiene muchas causas, hermanos. Entre ellas podemos mencionar el acaparamiento, la codicia, el desenfreno y la especulación, que favorecen la acumulación de riquezas desproporcionada en pocas manos. La pobreza es hambre, atraso, en todos los sentidos, muerte, guerra y sufrimiento para la humanidad. En un mundo repleto de riquezas como el que nos legó nuestro Dios, no tiene explicación, ¿verdad?, ética, que millones deban vivir postrado en condiciones de miseria y pobreza extrema. No, hermano. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿cómo vivió Cristo Jesús? ¿Es verdad que Jesús tuvo grandes riquezas materiales? ¿Que eran grandes sus riquezas? ¿Colectó su ministerio muchas riquezas? ¿Y lo hizo en qué? ¿Y si lo hizo, más bien, en qué lo usó? Más preguntas. ¿Le preocupó a Jesucristo el hambre de su pueblo? Y si así fue, ¿qué hizo al respecto? Son demasiadas preguntas, ¿verdad? Pero así queremos pasemos a ver, ¿verdad?, lo que dice los evangelios. Lucas 6:20. Jesús llama a los pobres bienaventurados. En Lucas 6:20. Porque a ellos pertenece el reino de Dios. Y en el 24 se lamenta por los ricos, de los que se enamoran, esos ricos que se enamoran de sus posesiones y le sirven a ella y la ponen como diosas o como dioses. Los teólogos de la prosperidad, por ejemplo, que hacen de la acumulación de riqueza su fin supremo y hasta cometen el sacrilegio de invocar o de involucrar a Dios
y a la iglesia. Y su palabra es una búsqueda desenfrenada y perversa de satisfacer su codicia. Lo segundo que nos revela Cristo es que el propósito de su ministerio es liberar a los oprimidos. Esto es, quienes han sido sometidos a procesos de adoctrinamiento opresivo y esclavizante. En esa carrera de muchos predicadores de lograr fama, poder y fortuna. Ya, ese es su fin, hermano. De ahí que el elemento número 3, dice Jesús, es que los ciegos vean. Algunas Biblias dicen recuperar la vista a los ciegos. Recuperarlo de los religiosos que le enceguecen al creyente. Para que al hacerlo esclavo, ¿verdad?, lo someten. Que los oprimidos serán puestos en libertad. Sí, porque a la libertad fue que Cristo nos llamó. Y debemos asegurarnos de permanecer libre, nos dice Gálatas. Gálatas 5. El autor Dunker establece en su libro El Nuevo Marco Tridimensional que una persona con buena autoestima tiene asertividad. Esto es, sabe decir lo que piensa y reclamar sus derechos. Continúa Dunker estableciendo que esto significa iniciativa para enfrentar la circunstancia y asumir los retos que sean necesarios. Esto puede implicar la defensa de sus derechos o luchar para el bien común. Esta cita la traigo porque cuando un creyente es sometido a los sistemas de adoctrinamientos religiosos y esa persona tiene una buena autoestima, es matada. Lo que se persigue es matársela, hermano. Pero Cristo hizo lo opuesto. Le dijo, ustedes son la sal de esta tierra, la luz del mundo. Nadie puede encender una lámpara y ponerla debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos. Jesucristo, mis amados, atrajo a sus discípulos por su amor hacia ellos, su humildad y pasión con la palabra de Dios, con su evangelio, hermano. Así que, hermano, cuando nosotros vemos estas iglesias que no permiten, hermano, que el liderazgo joven, que el liderazgo creativo, que el liderazgo que pregunta y que tiene inquietudes, que el liderazgo que cuestiona, ¿verdad?, se desarrolle. Entonces estamos viendo a una iglesia que es opuesta a los valores cristianos, a los valores y los fundamentos de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús lo que hacía era que incentivaba al individuo a tener iniciativa, a ser activo, a ser creativo y a tener pasión por su evangelio, por su palabra, hermano. Y eso ocurre en muchas iglesias que están matando el espíritu de iniciativa y de creatividad. El espíritu de las personas que preguntan por qué. El espíritu de las personas que dicen hay una mejor forma de hacerlo. Y eso no debe estar ocurriendo en nuestras iglesias. Por eso nosotros queremos que se hable con claridad, hermano. Que nosotros creemos en una iglesia donde la crítica y la autocrítica tengan espacio, hermano. Porque lo que está mal. Sea asumiéndome una práctica de autocrítica y declare lo que hice mal y me arrepienta. O viendo lo que alguien está haciendo mal y se lo señale. Claro. Que eso se mantenga de una manera orgánica,
Pero tiene que haber una práctica donde las personas puedan expresar sus inquietudes y puedan expresar su desacuerdo. No podemos vivir y ser parte de una iglesia que somete y que calla los problemas. No, hermano. Bueno, tenemos ya que ir a una brevísima pausa. En breve continuamos con este tema para concluir ya, ¿verdad? Este día. Vámonos a la pausa y en breve continuamos con más. Si quieres decorar o proteger tu casa y tu negocio, llama a High Class Ironwork. Si necesitas protecciones para tus ventanas, puertas enrollables o puertas corredizas, si necesitas cualquier tipo de trabajo de soldadura y de hierro, llama a High Class Ironwork 718-963-4145 para balcones, escaleras y cualquier tipo de trabajo en hierro. High Class Ironwork. Bueno, mi gente, aquí continuamos, aquí estamos contentísimos, hermano, porque estamos, cuando estamos produciendo nuestro, este programa, este espacio de televisión cristiana de variedad, sabemos que muchas personas, en todo Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, pues están esperando lo que aquí compartimos. Y miren, hermano, estábamos hablando del tema del evangelio y de esta práctica opresora en que muchas iglesias someten a sus miembros. Y quiero decirte que Jesucristo vino a su discípulo con un evangelio liberador. Llegó para servir, para consolar y alejar la carga de su pueblo. Para anunciar que el año agradable del Señor ya había llegado. Hermano, llamarse cristiano y vivir de espalda a los padecimientos de la gente es algo así como blasfemar. Jesús no nos llamó para que nos zambulléramos en el fango del ego, sino para que hagamos discípulos de todas las naciones, siendo Él el modelo, no ningún hombre, hermano, no ningún líder por lo ribombante de su discurso y de sus prédicas. El modelo es Cristo. Lo que Él nos ha enseñado, Jesús, es nuestro, que Él es nuestro sumo sacerdote. Hermano, quien además nos subrayó que no llamemos, hermano, Padre espiritual a nadie en esta tierra. Usted puede y debe ser parte de una iglesia o ministerio. Le debe fidelidad, le debe acompañamiento. Usted debe estar al lado de sus pastores. Usted debe ser una persona dinámica, una persona que aporte en su iglesia. Una persona que procure la unidad dentro de la iglesia. Que procure la solidaridad dentro de la iglesia. Pero hermano, usted no puede ver a un pastor, a un hombre como si fuera un Dios. Hermano, nosotros tenemos un solo Dios. Uno solo es Señor. Es Cristo, el Hijo de Dios. Hermano, eso es lo que alguna vez a nosotros nos inquieta cuando vemos a estos predicadores, ya sea por la televisión o en persona, vanagloriándose, presentándose a los creyentes como si ellos fueran los salvadores y presentándole a su ministerio, a su iglesia, como si fuera el único sitio, el único lugar donde hay palabra de vida, donde el individuo puede encontrar y hacer comunión con Cristo Jesús, lo cual no es así, hermano. Hay miles de iglesias donde se predica la palabra de Dios. Hay miles de iglesias en todo el mundo y aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, donde este programa llega, donde usted puede entrar y allí va a encontrar, ¿verdad? La palabra viva. El que salve a Cristo, hermano. Su palabra es la que nos da luz
para alcanzar salvación y vida eterna. No hay hombre, hermano, que pueda darte la eternidad. No hay hombre que pueda darte el perdón de todos tus pecados. Es solo Cristo Jesús, quien murió en la cruz pagando por nuestros pecados, por nuestra falta, por nuestras fallas. Es Cristo Jesús quien nos reconcilió y nos reconcilia con el Padre, hermano. Es Él y en Él en quien alcanzamos solución, es salvación. Por eso, hermano, yo te quiero invitar ya para concluir este programa en este día. Que si tú no le has dado tu vida a nuestro Señor, este es el momento. Tú solo tienes que acercarte en oración, hermano. Declararte arrepentido por tus pecados. Pedirle que te lave, que te limpie. Y tú serás salvo, hermano. Entonces, empieza a visitar una iglesia. La que te quede más cerca, hermano, tiene que ir lejísimo. Una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y ahí, ya, hermano, tú inicia tu camino para el nacimiento de nuevo. Porque dice Cristo que el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Así que no basta simplemente, hermano, con arrepentirnos. Tenemos que entrar en esa comunión que nos lleva a vivir los valores del reino de los cielos y a nacer de nuevo. La próxima semana, hermano, tenemos muchísimo más en este espacio de 70 veces 7. Así que nos